Un calígrafo sudafricano lleva su profesión puertas afuera y comparte su arte entre la naturaleza. Andrew Van de Marva hace su caligrafía en la playa, creando obras de arte transitorias que se desvanecen con la marea. Una marca caligráfica es bella por el movimiento que implica, el movimiento bello que implica. Así que me he convertido en un calígrafo mucho más apegado, o he aprendido a valorar mucho más el movimiento, el proceso. Al hacer borrón y cuenta nueva, cuando se borra, estoy contento porque puedo empezar de nuevo. El artista escribe palabras reconocibles, pero también dibuja una escritura asemántica que no tiene un significado específico, pero considera que la poesía está en la forma. El artista sudafricano ha llevado su arte a Bélgica y a los Emiratos Árabes Unidos, pero también lo ha acercado a los niños que viven en comunidades con altos niveles de violencia y pobreza en su país, a los que les enseña cómo crear arte en la playa. El pequeño estudiante Cassidy Snyders vive en una comunidad de pescadores y aprende con el artista. Tal vez la próxima semana iré a la playa a buscar conchas y jugaré con las conchas con mis hermanos y hermanas y dibujaremos nuestros nombres y dibujaremos tantos patrones como podamos y nos divertiremos. Para el año 2019, Van de Marva tiene programado organizar talleres de caligrafía en playas de los Estados Unidos. Anne-Marie García, Associated Press.